Queridos niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas con sus padres y hermanos todos de esta comunidad cristiana de Pakishka. Qué bonito celebrar hoy día el cumpleaños de Domitila, Damiana Guamán Atusparia, junto con ustedes, como hijos de esta tierra de Pakishka. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Dios Ninzik, para palabra también. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a verle y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una mujer judía creyente. Los hermanos de Listra y del Ícono daban un buen testimonio de él. Pablo quiso llevárselo y lo circundió por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para los que observasen las iglesias para que las observasen, las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Como el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia de Asia. Atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a la frontera de Misia, intentaron entrar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se le consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troas, seguros que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Repetimos. Aclama al Señor tierra entera. Repita. Aclama al Señor tierra entera. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Yapansi, aclama al Señor tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera. Repita, aclama al Señor tierra entera. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cruz Pakshun Yapansi. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran de este mundo, los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo
los elegí y los saqué de él. Por eso el mundo los odia. Acuérdense lo que les dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes lo perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán mi palabra. Y todo eso lo harán con ustedes, a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues me alegra que ustedes perseveran en su fe católica y perseveran también amando al Señor, amando a Jesucristo. Jesucristo nos ha amado mucho. ¿Y dónde nos amó? ¿Dónde nos demostró? En la cruz. En la cruz. Allí Jesús nos demostró que verdaderamente Él nos amaba. Y nos sigue amando, ¿sí? Por eso, queridos niños y niñas, jóvenes, cada momento tenemos que dar gracias al Señor. Nosotros tenemos la salud. Mucha gente no tiene salud, están en la cama años y años. Y ahora, con esta pandemia, con este virus, muchos hermanos, ¿sí?, hasta niños, adolescentes y jóvenes, están enfermos. Entonces, amen su vida, amemos nuestra vida, cuidemos nuestra salud. Recuerden los mayores, ¿de dónde íbamos a usar ahora el alcohol como desinfectante? Antes usaba el alcohol para beber. Ahora no, estamos usando para limpiarnos de esta pandemia. Entonces, queridos hermanos, no sabemos a dónde vamos a llegar. Pero si creemos en Dios, creemos en Jesucristo, que ha dado su vida aquí, nos ha alcanzado la vida, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir, no tenemos que tener miedo, ¿sí? Jesús mismo nos dice, no tengan miedo. A mí me hicieron peor, a mí me persiguieron por hacer el bien, por estar en la verdad, por haber amado a ustedes. Recuerden, Jesús en la cruz dirá también, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso a veces me llena de tristeza cuando nuestros hermanos separados dicen a la cruz o dicen a las imágenes, ídolo, o no lo respetan. Simplemente le falta respeto, ¿sí? Hasta tienen odio, hasta tienen alergia. Sabemos que las imágenes representan a alguien que existió. Si estaría aquí la imagen de doña Domitila, ustedes los hijos recordarían cómo es su mamá, pero ahora tienen viva. Mientras está viva su mamita, los hijos observen siempre el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Honrar papá y mamá. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. El que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida. Y no solo eso, será bendecido. Miren los hijos, si no honramos, si no
amamos, si no respetamos, si faltamos desobediencia, si somos maleducados con papá y mamá, miren lo que nos perdemos. ¿Sí? Por eso los hijos tenemos que ser gratos con nuestros padres. ¿Sí? Y no podemos juzgar a nuestros padres. Nosotros tenemos que respetar como hijos. ¿Sí? Ojalá ustedes, los hijos de doña Domitila, hoy díganle al Señor: gracias a mi mamá, nos regalas viva. En este tiempo, muchos hijos se han quedado sin papá, sin mamá, con esta pandemia. Por ejemplo, reciente nomás, una profesora, ¿sí?, ha dejado sus 3 hijitas. Su papá murió 4 años antes y ella nomás lo cuidaba. Ahora, sin mamá, sin papá, ¿cómo será esa vida? ¿Sí? Debe ser difícil. Por eso ustedes, los hijos que estamos aquí, mientras están en vida, a papá y mamá hay que darle respeto, cariño. ¿Sí? No hay que esperar que mueran. A veces nosotros lloramos, nos lamentamos, decimos todo cuando ya está muerta o muerto. Muy tarde, ¿sí? Igual también, ustedes, papás y mamás, siembren bien en sus hijos. Siembren el respeto, la obediencia, el trabajo, el amor, el sacrificio. Por eso hay un dicho, papá, mamá, escuchemos, ¿sí? Hay un dicho para nosotros, papá y mamá: lo que tú siembras, cosechas. Si tú, papá, si tú, mamá, siembras en tus hijos amor, paz, alegría, tranquilidad, diálogo, escucha, respeto, tus hijos van a crecer en ese ambiente. Si no, cuando van a crecer tus hijos, vas a llorar, vas a lamentar. Entonces, queridos padres, queridos hijos, mañana es día de mamá. No hay que caer lo que cae en el mundo, nos dice Jesús. A veces, día de mamá, celebramos con borrachería. Eso no significa celebrar amar a una madre, ¿sí? Amar a una madre significa decirle gracias, mamita. Y siempre honrarla, respetarla, ¿sí? Ofrecerle una comidita, ofrecerle un regalito, si se puede. Si no, siempre respetar cada momento a mamá y a papá. Entonces, doña Domitila Damiana, agradécele al Señor, ¿sí? 50 años. También a tu esposo y a tus hijos. Agradécele. Sé que tendrán dificultades, pero a pesar de todo eso, llegar a celebrar 50 años es decirle gracias a Dios, ¿sí? Y ustedes, los hijos, pidan para su mamá, para que Domitila siempre tenga salud buena y siempre les acompañe. ¿Cuántos hijos, cuántas hijas no tienen papá, no tienen mamá? ¿Sí? Fallecieron. O quizás también quedaron huérfanos, lo abandonaron. Pero ustedes, los hijos, lo tienen a su mamá y a su papá. El Señor les regala. De eso tenemos que vivir contentos, ¿sí? Muy bien. Entonces, Canal Yapayansi,
Dios ninsi pasutincho mi kushikurinansi. Kanando mitila pizka chung kawatatam usharin. Y kayarin pizka chungka uk watata. Termino kayansi Dios ninsi pasutincho kuya kushikurinansi. Dios ninsi japansi tam kuyamansi. Japan siktam rikaramansik, Japan siktam bendición en churanamansik, Japan siktam miki yansik, komansik, Japan siktam komansik, salor yansik. Kanan una, pitan maya kalkun, manachia, ichik yatatis mikorkunsik, Japan sikpak miki atsik ye kawe, Japan sikpak miki yaku shamun, Japan sikpak mi tam yapis. Seno mi Japan sikpak, chamon hapis wanu ki. Japan sik mi wanu shu. Se mi shumak ke, kawe pasacho, kawakurinansi. Kedo mi tilawan, kushikuri shun kanan, yos ninsik, salor ninsik, koman kansik ta. Japan sik, ikaraya mi keman. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la tierra del trabajo del hombre. Ahora será para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Yapanchik, bendito seas por siempre, Señor. Upita. Bendito seas para siempre, Señor. Orad, hermanos y hermanas de Paquishka, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques a tu hija, Domitila Damiana Huamán Atusparia, hoy en su cumpleaños, en sus 50 años de vida, también a su esposo y a sus hijos, a toda su familia y a todos tus hijos que lo tienes aquí en esta Santa Misa. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y apayan si quieres que aman aquí, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo, ya payansi, santo, santo, santo es el Señor, hosanna en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo,
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Yapanchik, Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Que mi Jesucristo pa kawak cuerpum. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Yapanchik, Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Que mi Jesucristo pa kawa yawarning. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Recuerda, Señor, a todos tus hijos y a tus hijas que están aquí en esta Santa Misa, hoy celebrando el cumpleaños de tu hija Domitila Damiana Huamán Atusparía. A ella concédeles bendiciones y gracias abundantes. Hoy cumple 50 años en vida y en camino. Yarparishumpis yapan familian sikuna wanushka kunata shutiyanta nirishum. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Maquillancita chocpacho. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Yapanchi, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, la fe de todos tus hijos y de tus hijas que están aquí en esta Santa Misa, la fe de tu hija Domitila Damiana Huamán Atusparía. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Yapayan signirishum, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Que mi Dios Nitzig Jesucristo pa cuerpum. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados en esta Eucaristía, en su cumpleaños de tu hija Domitila Damiana. Yapayantzik, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mamayantzik, Virgen María, ta naparishun. Yapayantzik, que es sábado, unahmipe tayarpantzik. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y apareció Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre bueno, te damos gracias por esta Eucaristía que nos has permitido celebrar junto con tus hijos y con tus hijas de una manera especial hoy en su cumpleaños de tu hija Domitila Damiana Huamán Atusparia. Hoy cumple 50 años en camino y en vida. Bendícela con salud, con el pan de cada día, con la sabiduría e inteligencia, para que pueda acompañar a sus hijos y a su esposo y a toda su familia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Santa Misa, en su acción de gracias, en su cumpleaños, celebrada para nuestra hermana Domitila Damiana Huamán Atusparia, ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a cantar Muche Cojmi Cochacoyo. Muche Cojmi Cochacoyo, Jami Dios va, Santa Mamá. Ya pansik. Muche Cojmi Cocha coyur, mi Dios, Santa Mamá, Santa Wiñe, Virgen mi canqui, Hana Patsa, Kushi Pum Pum, ya pansi, Muche Cojmi, Cocha coyur, mi Santa Mamá, Belikita, Kicharishpa, Chopihuna, Raura Hinti, Yapansi, Muche Kohi, Kochakoyur, Hami Yospa, Santa Mamá, Waksa Puya, Shong Tiki Wang,
Utsayata Pampa Tseki Yapansi Mutse Komi Ochako Yud Ami Yosa Santa Mama Ama Mame Hakira Metsu Utsa Sapa Wawa Yekita Yapansi Mujer por mí, concha con yur, a mi Dios va, Santa Mamá. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísima Cruz, ten piedad de nosotros. Santísima Cruz, ten piedad de nosotros. Santísima Cruz, ten piedad de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Acercan su esposo, sus hijos para bendecirlos, ¿sí? No se muevan ustedes, voy a acercarme también para bendecir, ¿ya? Muy bien. Decir esta agua que lo vamos a utilizar como signo de nuestro bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, dígnate bendecir la familia de tu hija Domitila, hoy en sus 50 años de vida, concédeles bendiciones y gracias abundantes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Makikunata, mashtayamunki, y ya cu bendición wana, cruz taruraya, ya. A ver, me cae con una chosconta tanta. Bendice también, Señor, a todos tus hijos y a tus hijas, en especial a nuestras mamitas que están aquí, mañana que vamos a celebrar el Día de Mamá. Tamara, me voy a llevar, ¿eh? ¿Tienes luz? ¿Por qué?
Ave María Purísima, sin pecado. Ave María Purísima, sin pecado. Ave María Purísima, sin pecado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias. Ya te he hecho la chica la cuestión. Gracias, Padre. Gracias.
que se roba estará, al que la toque dará. Para recordar, allí quisiera llegar a llorar mi soledad. Allí quisiera llegar a llorar mi soledad. ¿Cómo suena, cómo suena, cómo suena? De la plaza de Chita, blanco se ve el Huáscará. Mis amigos de Pomabamba, Mayasca, Siguas. De la plaza de Chita, blanco se ve el Huascarán. El hermoso reflejo del Huascarán, nuestro nevado. Así blanco es mi corazón, así blanco se acabará. Así blanco es mi corazón, así blanco se acabará. ¡Vamos a ver! Levántate, vámonos por el camino los dos. Si es que nos quieren matar, que nos maten a los dos. Levántate, vámonos por el camino los dos. Si es que nos quieren matar, que nos maten a los dos. Esto es La Diferencia. Porque seguimos con el estilo que nos consagró. Somos la poderosa orquesta internacional. Chita, chita, para bailar. Chita, chita, para gozar. Cristian y Rubén Yupé. El rey de corazones, tu favorito. Cuando te quedes solita, ¿qué pasará? No es que no quiera estar contigo, no. Mañana cuando me baila, ¿cómo será? Pero esta vez ya no puedo más. Cuando te quedes solita, ¿qué pasará? Si muero mañana, ¿qué me dirías hoy? Tal vez otro vendrá. Tal vez otro vendrá y te hará llorar. Tal vez mi niña engreída más las caras verás. Una hija es el tesoro más preciado de una madre y la joya más valiosa para un padre. Sí, señor. Chita, chita,
pasará. Cuando te falten mis besos, ¿cómo serás? Hoy lamento de haberte conocido. Seguro me olvidarás. Te buscarás otro amor, pero mi niña engreída malas caras verán. Pero nunca me arrepiento de ella, mi engreída. Seguro me olvidarás. Te buscarás otro amor, pero mi niña engreída malas caras. Y los guerreros del Perú cantaremos, tomaremos.
más años de vida. Salud, amigo, pues brindemos todos en este día de tu cumpleaños, en este día de tu felicidad. Que vivas mil años, que Dios te bendiga. Todos cantaremos hasta el amanecer. Que vivas mil años, que Dios te bendiga. Todos tomaremos hasta el amanecer. ¡Hasta la amanecida! ¡Hasta las 6 de la mañana! ¡Y que siga llegando esas cajitas de cerveza!
Thank you.
chicas solteritas. ¡Te voy, vuelvo! ¡Vueltita, mamá! ¡Vueltita! ¡Anita Guerrero! ¡Siempre! ¡En modo chingote! Gracias por venir esta noche y compartir nuestras canciones. ¡Vamos a seguir bailando! ¡Pasito, pues, hombre!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Amén.